Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos como todos los días, como todas las semanas, todos los días martes. Bienvenidos a una nueva emisión de Razones para Estar, este espacio que habilitamos para compartir cosas importantes que tienen que ver con nuestras realidades, con cosas cotidianas, con proyectos, con comunidades. Y bueno, la propuesta como todos los martes, interesante por supuesto para compartir a partir de este momento. Como tengo el tiempo, así que me corre rápidamente, además de agradecer como siempre la gente que hace posible que estemos al aire todos los martes, voy a empezar rápidamente mostrándoles qué es lo que tengo puesto. Un agradecimiento muy grande, como lo hacemos martes a martes. Mirá que estoy con tacos bajos hoy. A Zíngara Novedades, que está en Avenida San Martín, y Ricardo Gutiérrez, que es la que me viste. Me encanta el color bajo, bien práctico, que lo estoy acompañando en este caso con un pantalón, un jean, con una remerita. Se viene toda la onda, remeritas, blusas de hilo, esto es de hilo, con un cinturón también muy bonito, y con un chaleco, con una onda larga, así como ven, un tiro bastante, bastante largo, un chalequito en tono mostaza, la propuesta que tenemos hoy a través de, por supuesto, lo que nos permite compartir y mostrarles lo que se viene, lo que se usa, los colores Zíngara Novedades, que están en Avenida San Martín y Ricardo Gutiérrez aquí en la ciudad de Puerto Rico. Mando un saludo grande a todas las chicas, especialmente a Marta, y acordate de pegarte una vuelta estos días para elegir. Si querés, no es lo principal, siempre digo, hay cosas mucho más importantes para compartir en familia, pero si para el Día de la Madre querés hacerle un obsequio, mamá, ahí en Zíngara vas a encontrar seguramente todo lo que te gusta a vos y lo que le gusta a mamá. Le mimamos a mamá en esta ocasión, ¿sí? Así que bueno, gracias a Zíngara. Rápidamente voy a mostrar quién me peina. Como siempre, tengo un peinadito que también me gusta. Gracias a Gladys, de Gladys Salón Unisex, con un peinadito práctico, una opción también. Para que puedas tener en cuenta cuando te quieras hacer un arreglo, como siempre también, además de ir a hacerte un cambio de look, corte, nutrición, queratina, bueno, lo que quieras. Si quieres mimarte un poquito, te pegas una vuelta ahí por Gladys Salón Unisex, que está en Avenida San Martín 2360, aquí en la ciudad de Puerto Rico. Cariño enorme a esta señora profesional que siempre me atiende todas las semanas y bueno, con toda la paciencia y la dedicación de siempre. Así que un beso grande a Gladys. Bueno, y por supuesto también vamos a agradecer, que eso ya lo tenemos incorporado, la escenografía que brinda la gente de Erika Novedades. También una buena opción como para que puedas buscar el regalo para mamá esta próxima semana, que vamos a estar conmemorando, recordando en realidad el Día de la Madre, celebrando, esa sería, celebrando el Día de la Madre. Bueno, todo lo que es en esta parte de la escenografía que nos acompaña como todas las semanas Erika Novedades. Voy a agradecer rápidamente también a la artista plástica Silvia Hoyer, que nos presta los cuadros que tenemos ahí en exhibición con estos colores, super colores. Dije que hasta ahora los voy a conservar todavía, por ahí después hacemos un pequeño cambio, pero también con todo el color de la primavera en esta pintura abstracta trabajada en acrílico. Esto es trabajado en óleo también por la misma artista plástica Silvia Hoyer, que ya sabes, bueno, también tiene su taller en calle Buenos Aires 88, aquí en la ciudad de Puerto Rico. Agradecimiento muy especial entonces a Silvia Hoyer por acompañarnos todas las semanas. Espero no olvidarme de nadie, además de mencionar como siempre a todos mis compañeros que me acompañan aquí en el estudio. Mario está hoy en cámaras, está Marcelo del otro lado en la parte de puesta al aire, la parte de artística y bueno, todo lo que ven. Bueno, a mil manos con Clausi, por supuesto son mis compañeros que me acompañan todas las semanas, y también a nuestro director Omar Doy, que anda también colaborando aquí todos los... No está en cámara hoy, pero bueno, está aquí en el estudio, está en el canal, así que siempre está, me dice. Así que bueno, gracias a todos. Tenemos un tema súper interesante para compartir en el día de hoy, por eso estoy así a mil como acelerada, porque hay cosas para contar, hay razones para estar, y lo vamos a hacer después de esta tanda, ¿sí? Para regalar o regalarte, para renovar con algún detalle cualquier lugar de tu casa, Erika Novedades.
te acompañamos en cada momento especial, en cada estación del año. Erika Novedades, ya nos conoces, estamos cerca. Erika Novedades, calle Pío 12, 2681, Puerto Rico. Renovate en esta nueva temporada primavera-verano, porque lo que te gusta está en Zingara. Clásicos, tendencias, colores, lo último, lo que se usa en ropas, calzados y accesorios. Para vos, para él, para toda la familia. Zingara Novedades, Avenida San Martín y Ricardo Gutiérrez, Puerto Rico. Búscanos en redes sociales, Facebook e Instagram. Zingara Novedades. Bueno, ahora sí estamos iniciando para presentar el tema del día de hoy y también para darle la bienvenida a quien nos acompaña nuevamente. Después de un tiempo, estaba recordando que hace dos años atrás, en realidad, lo teníamos como invitado, porque en esa oportunidad, a Celso Limberger, que lo tengo acá, porque en esa oportunidad hablamos acerca de distintos proyectos que ellos vienen trabajando, ellos digo, a través de distintas instituciones, organizaciones, fundaciones, con las comunidades guaraní. En esas ocasiones, al igual que el día de hoy, estamos un poco haciendo hincapié o poniendo la mirada sobre, o dando continuidad sobre la mirada sobre este trabajo, pero bueno, hay que destacar también que ellos están trabajando, llevan adelante distintos proyectos en otro tipo de instituciones, acompañando a otras personas, y eso es parte de lo que después también nos va a estar comentando Celso. Así que quiero darle la bienvenida a Celso. Gracias por acompañarnos, Celso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Muchísimas gracias a vos por la invitación y darnos esta posibilidad de poder compartir con nos toda la audiencia. Bien, nos había trabajo. Quedado pendiente el año pasado. Bueno, podemos concretar porque es mucho el trabajo que ustedes, bueno, que estás realizando vos, en este caso digo como referente del profesorado en Ciencias Agrarias y Educación Ambiental del PROCAIPA, como una de las organizaciones que articula un trabajo con las comunidades en Mbuga Guaraní, aquí en la provincia de Misiones. Y nosotros específicamente les quiero comentar que en este caso estuvimos visitando hace un mes atrás aproximadamente, si mal no me equivoco la fecha, dos comunidades que están asentadas dentro del Parque Provincial Salto Encantado. Estamos hablando de las comunidades Ípora y Jogl, que son las dos comunidades. Dos de las que nosotros, las nuevas, las que incorporamos esto que ya conocíamos y habíamos hecho todo un recorrido también para ver cómo se trabaja, Celso, pero principalmente para tratar de contextualizar un poco con quiénes vienen trabajando y con qué visión. Bueno, nuestro trabajo con pueblos originarios se inició el 8 de octubre del año 2008, inicialmente con la comunidad Tecuaminí del paraje Oro Verde, municipio de Capiobí. Motivado por el padre José Marx, quien en una de las noches que nos visitaba en el profesorado nos hizo referencia de que sería muy importante que podamos vincularnos también con esta área tan particular de trabajo. Así que bueno, tomamos el desafío, nos acercamos a la comunidad y básicamente lo que planteamos, y a partir de allí fuimos desarrollando toda una metodología de trabajo que luego fuimos replicando en otras comunidades, pero que tienen que ver con algunos principios básicos. En primer lugar, nosotros vamos a las comunidades siempre y cuando haya una motivación por parte del cacique o por parte de la comunidad invitándonos a que vayamos. Uh-huh. Una vez en el territorio, lo que tratamos de hacer es establecer algunas condiciones básicas, como por ejemplo establecer un trabajo a largo plazo, que la demanda sea sentida de la propia comunidad
y que a partir de allí nosotros podamos hacer un diagnóstico participativo y comunitario, tratando de relevar los distintos aspectos que hacen a la vida de esa, de las familias en ese territorio. En función de ese diagnóstico participativo, nosotros establecemos como condición que nos vamos a involucrar por periodos que, por lo general, son de muchos años. De Coaminí nosotros nos propusimos en una primera etapa cuanto menos 15 años. Y a partir de allí, la segunda condición. Nosotros vamos a trabajar con ustedes y no para ustedes, uh-huh. Con el propósito de tratar de erradicar esta lógica muchas veces asistencialista, que en realidad lo que hace es atrofiar todo tipo de iniciativas, inhibiendo la capacidad de promoción y desarrollo de las familias en su propio contexto. Uh-huh. Una vez logrado eso y aclarado con todos los miembros, lo que nosotros establecemos es un plan de acción considerando las prioridades básicas que tienen las familias en esa realidad situada concreta. Uh-huh. Una vez determinado eso, lo que tratamos de hacer es salir a buscar financiamiento y recursos a través de distintas convocatorias a las cuales nos presentamos y una vez logrado, digamos, el financiamiento necesario a partir de esos proyectos que nos son aprobados, lo que nosotros hacemos, empezamos a ejecutarlos en el territorio. Hay una participación activa, indudablemente desde mi rol como rector de la institución, pero también del personal docente y de los alumnos que se van involucrando a lo largo de todo el proceso. Uh-huh. Nosotros consideramos que es una manera de ir sensibilizando a nuestros estudiantes a lo largo de sus trayectorias formativas para que ellos, una vez graduados, se hayan apropiado de una serie de herramientas y sobre todo prácticas metodológicas que les van a servir para poder incidir luego o en una comunidad guaraní, pero también en otro tipo de claro. comunidades, uh-huh. sean estas pequeños y medianos productores, sean otras organizaciones que trabajan en el territorio, así que básicamente es este el esquema de trabajo. En este momento nosotros estamos trabajando con 12 comunidades, gradualmente fuimos incorporando la comunidad de Guaporaití en Hipólito Yrigoyen, luego León y Potí, León y Tabaí, Cagüey y Baté en el municipio de León. En el año 2018, hacia finales del año 2018, motivado por el cacique Guillermo Benítez de Iriapó y la comunidad de Ijohuí, que están ahí uh-huh. en el Parque Provincial del Salto Encantado, también nos acercamos e iniciamos un proceso de trabajo que originalmente, cuando nosotros llegamos, la motivación de la comunidad es ver cómo podemos ayudarles a desarrollar parcelas productivas uh-huh. tendientes a la producción de alimentos que contribuyan con la seguridad alimentaria. Bien. Nosotros vamos compartiendo algunas imágenes que de hecho son distintos momentos que reflejan el trabajo que vienen realizando a partir de este año 2008, como mencionaba Celso, en diversas comunidades aquí de nuestra zona. Y la pregunta es, si las inquietudes cuando ellos se contactan con ustedes, ¿tienen una misma línea en cuanto a las necesidades? ¿Cuál es la demanda principal de las experiencias que a ustedes les ha tocado? ¿Qué es lo primero que les plantean, por ejemplo, cuando viene uno de los líderes o algún líder de una de esas comunidades? Bueno, la característica nómade de estas comunidades hace que ellos vayan recorriendo distintas comunidades en Vía Guaraníes. Uh-huh. Entonces, cuando ellos llegan a una comunidad en la cual nosotros estamos trabajando, por lo general se constata cierto rasgo de desarrollo. Por lo general, la primera motivación es, como te decía antes, la producción de alimentos que puedan contribuir con la seguridad alimentaria. Pero en ese diagnóstico participativo, nosotros vamos descubriendo necesidades que tienen que ver con lo habitacional, con el suministro de agua, con la necesidad de escuelas. Nosotros en estos 12 años hemos contribuido gestiones mediante en la construcción de 3 escuelas primarias interculturales, una escuela secundaria. Uh-huh. Hemos logrado edificar cuantiosa cantidad de viviendas,
pozos perforados. En este momento, si lográsemos sumar todas las parcelas productivas que hay en todas las comunidades, son más de 2 hectáreas de todo tipo de cultivares, tanto de la estación primavera-verano como en otoño-invierno. Hemos construido huertas familiares y comunitarias, huertas escolares, desarrollamos un plan de desarrollo apícola y de meliponicultura. Tenemos capacitaciones particularmente para las mamás y las chicas de las comunidades, sin que esto sea, digamos, taxativo, pero está pensado más bien para ellas en cuestiones que tienen que ver con cursos de cocina y de nutrición. Uh-huh. Es decir, es un abanico muy amplio, pero siempre partiendo de la premisa de que vamos a trabajar en función de sus demandas concretas. Uh-huh. O sea, tenemos un oído muy puesto en la comunidad y en esa realidad donde nosotros la vamos descubriendo también por una observación participante que vamos desarrollando y tratando de ser muy cuidadosos, y creo que ese es el éxito que al menos para nosotros lo vivimos de este modo, que todo radica en ser muy cuidadoso de sus rasgos, sus rasgos claro, culturales, sus costumbres, uh-huh, su idiosincrasia, tratar de no avasallar nada que atente contra esa cultura, y al contrario, a nosotros nos enriquece enormemente, porque cuando vamos a trabajar con los chicos, no solamente vamos a trabajar en función de una actividad planificada, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, armamos una ronda donde el cacique o el médico espiritual de la comunidad habla acerca de su cultura. Es decir, se genera un lazo de intercambio muy profundo y muy rico que termina enriqueciendo todo este trabajo, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís. Yo, en realidad, yo te voy a invitar a pasar a compartir el material que tenemos para presentarlo hoy. Pero esto que mencionás, Celso, es una cuestión fundamental, esto que decís. Bueno, nosotros vamos a demanda. Esto lo que permite, en primer lugar, es escuchar y plantear una visión que es sumamente importante, que es inversa a lo que habitualmente se planifican a veces cuando se hablan de distintas políticas que se puedan dar en todos los órdenes y que tienen que ver con esto de una idea de tipo asistencialista y no desde el concepto de desarrollo territorial, donde a veces eso implica también desmistificar o apartarnos un poco de ese preconcepto que tenemos, que hemos visto en realidad, con el cual muchas personas se acercan a tratar, digamos, quizás en algunos casos con la buena idea de contribuir, de colaborar, pero fracasan porque no logran generar justamente, digamos, esa apropiación, que es lo más. La apropiación por parte de ellos, por algo que lo puedan creer como propio, y por otro lado, esto que decís, aportar ese desarrollo, pero también respetando la cuestión cultural, cuestiones que son culturales que, a pesar de los años que he pasado, digamos, un concepto que a veces parecen que no todos logran incorporarlo, Celso, ¿no? En eso hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, nosotros jamás tratamos de prometer algo que sabemos que de pronto no se podría, uh-huh, cumplir. Tratamos de generar mucho lazo de confianza, confianza mutua. Esta confianza se retroalimenta sistemáticamente. Por ejemplo, todos los caciques y algunos referentes de las comunidades donde estamos trabajando tienen mi teléfono de contacto, entonces hay una comunicación fluida. En este tiempo de pandemia nosotros hemos avanzado sobre determinadas áreas de trabajo desarrollando procesos, digamos, formativos a través de WhatsApp, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y lo que vos señalás, por ejemplo, cuando nosotros de pronto recibimos visitantes o personas que han contribuido a través de una entidad donante, que vienen a monitorear nuestro trabajo y a supervisar si efectivamente eso que nosotros diseñamos y planificamos en el proyecto se ejecutó, nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos y siempre les advertimos y les pedimos que, por ejemplo, cuando vamos a visitar a las familias, que no les nazca eso de estar regalando cosas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque cada cosa tiene su valor y es muy importante que, por ejemplo, las familias le vendan una artesanía, por supuesto, ¿no? Porque de esa, uh-huh, manera nosotros también le estamos asignando un rol central a su cultura y a la resignificación de su dignidad como persona, ¿no? Sí, sí. Así que la verdad que esto para nosotros, digamos, es sumamente enriquecedor. Nosotros tenemos hoy armada una red de trabajo,
fundamentalmente en el mundo de las fundaciones. Hay muchas fundaciones con las cuales estamos trabajando a nivel de América, perdón, a nivel de Argentina, pero también América Latina. Particularmente en mi caso, yo formo parte de una fundación alemana, formo parte del directorio con la cual hay una relación muy estrecha de cooperación con estas comunidades. Estamos trabajando con la Embajada de Australia, con el municipio de Capiobí, con el municipio de Ruiz de Montoya, para estos dos casos que señalabas antes, ¿no? Bien, yo sé, Celso, porque esta es una parte que después te iba a invitar también a que menciones, y de hecho te voy a pedir nuevamente más adelante que lo vuelvas a hacer, porque sé que hay muchas organizaciones, fundaciones, instituciones que participan dentro de este proyecto. Pero también te invito, vos conocés, para mí siempre es un aprendizaje y un conocimiento, qué es lo que uno quiere transmitir y compartir, digamos, con la gente que sigue el programa, con nuestra comunidad. La experiencia de ellos contada, digamos, cómo impacta todo esto que contó Celso, de cómo vienen trabajando así en líneas muy generales, porque es mucho lo que hay para contar en ese sentido, pero contadas por ellos mismos. Es por eso que nosotros, esta primera nota que vamos a compartir, es una charla que manteníamos con Guillermo Benítez, que es el cacique de la comunidad Uporá, de una de las comunidades que está dentro del Parque Provincial Salto Encantado. ¿Quién nos cuenta la experiencia que ellos tienen a través de la implementación de estos programas, de este proyecto que están llevando a cabo a través del profesorado y de otras organizaciones? Poder ir conociendo distintos lugares, digamos, cómo están organizados ustedes, porque es mostrar el trabajo que vienen realizando acá en conjunto con el profesorado de Ciencias Agrarias de Capiobí, bueno, con una fundación, a través de una conexión que hicieron con Celso Limberger, ¿no? Así es. Así empezamos con... Bueno, gracias al señor Celso Limberger, que nos ha ayudado a la comunidad. Por eso tenemos... Acá en la comunidad huerta, tenemos tinglado. ¿Cómo nace ese contacto? ¿Fue tu idea? ¿Vos conocías por ahí el trabajo que realizan desde la fundación, desde el profesorado? ¿Por qué nació esto? Porque yo sé que hubo alguien que se contactó con estas personas y que permite tener estos espacios y estos proyectos. En primer lugar, yo comuniqué con el señor Limberger para tener esas cosas. Se comprometió para ayudar y primero para conocer la comunidad. Bien. Primero hacemos así, ¿viste? Primero ellos vienen acá a mirar y en ese entonces no teníamos nada acá, nada, nada. Y entonces se preocupó el señor y me comprometió para ayudar y así que empezamos, ¿viste? Con Limberger. Cuando vos te contactaste con Celso, ¿con qué idea fuiste vos? Bueno, pensando en que podían mejorar por ahí las viviendas, pensando, ¿ya tenías alguna idea de más o menos de lo que querías vos aquí para la comunidad? Bueno, mi idea es empezar a trabajar sobre la casa, y él empezó y se comprometió y hizo para nuestra casa, para la familia, digamos. Y también conversamos yo le dije al señor, quiero trabajar, tenemos algo, ¿viste? Plantines, mandarinas, que todos son para los chicos. Y entonces sobre eso también me ayudó Celso. Primero con la casa, para la familia, y después pensé otra cosa sobre el trabajo, digamos. Por ahí vamos a ir viendo distintas cuestiones. El aula satélite que está por ahí, que ya lo vamos a ver en algún momento. El lugar donde estamos por llegar ahora, que es es un tinglado, pero... fue pensado, esto es más nuevo, ¿no es cierto? Es medio de lo último. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Sí, ese es el último, digamos. Ese tenemos. Y estamos contentos. No, yo solo, viste, con todo lo grisado, con la familia, estamos muy contentos por ese. Y entonces ahora, pero yo le pedí al señor Limberger sobre las casas, porque tenemos bastante familia acá. Más casas. Más casas pedí. Yo le pedí al señor. Y se comprometió para hacer más casas, ¿viste? Claro.
y esperemos que, y esperemos ese. Bueno, acá este espacio donde llegamos, ¿para qué lo utilizan ustedes, digamos? Vemos que todavía están en construcción acá un sector, ¿para qué fue pensado para utilizarlo como un espacio así de reuniones? Sí, ese utilizamos para todo, digamos. Uh-huh. Hay cocina, porque abajo del techo ese también lo grisa, viene para lo grisa. Claro. Así cuando llueve, viste, se puede estar acá adentro, abajo, o sea, adentro del... Claro. Para eso también lo utilizamos, ese para reunión también utilizamos. Uh-huh. Y para todo sirve este espacio. Después en algún momento vamos a hablar de las reuniones, digamos, porque yo sé que hay algunos... por ahí algunos talleres, alguna charla de cocina que dan por acá, digamos, bastante. Sí, bastante. Y ese también es parte de cocina también. Hace 2 meses atrás vino una señora también de fundación, uh-huh, para hacer capacitación para todas las señoras. Bien. Y vino para 1 mes, 2 meses por ahí, la señora viene para capacitar a la señora, viste. Y eso también se hizo ya acá. Ya se hizo ya acá. ¿Está funcionando o todavía no? A veces cuando utilizamos ese también para los mamás. Utilizaron ese para hacer pan, a veces. Ajá. Sí. Bien. Utilizamos ese también. Okay. Bueno. Y de acá, esto se complementa, que son dos baños que tienen, baño instalado, lo que está ahí al lado, sí, Guillermo. Baños. Sí, ajá. Dos baños. Ajá. Tenemos ese. Tenemos dos baños. ¿Está habilitado, digamos, para que...? Todavía no está habilitado. Ah, todavía no. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos todavía pozo perforado. ¿Cómo les llega el servicio del agua? ¿Qué tipo de servicio de agua tienen acá? ¿Por el tanque? ¿Esto es una obra que también lo hicieron con la fundación, con el profesorado? Sí, con la fundación también. Por ejemplo, uh-huh, acá tenemos agua... Pero no es suficiente, digamos. Ajá. Porque si vos ves esa manguera, ese viene de allá arriba viene ese. Ajá. ¿Y de dónde toma el agua ayer? Y tomamos de un pocito. Ajá. Por ejemplo, ahora no tenemos agua. Pero tenemos pocito allá, por ejemplo, allá tenemos un pocito. ¿Pozo tipo perforado, digamos? No, naciente. ¿Pozo de agua de tipo naciente? Exactamente, vertiente. Es complicado el tema del agua, sigue siendo, ¿no? Claro, sin agua, porque el agua es vida. No, totalmente. Ajá. Y ahora, en una etapa que todavía no entramos en la época de verano, donde por ahí, digamos, es más complicado, si por ahí no tiene mucha profundidad. Va a ser más complicado todavía, ajá, porque no tenemos agua por eso, ¿viste? Ajá. Y estamos preocupados sobre... queremos tener el agua, ¿viste? Ajá. Por ejemplo, energía tenemos, pero ahora falta... Pozo perforado. Ajá. ¿Tienen energía? Tenemos energía hace 6-7 meses atrás. ¿Hace ahora? ¿Hace poco? ¿Sí? Hace poquito tenemos. Sí. Importante también. Muy importante también. Ese. Yo creería que ya se hizo todas las notas, todos los pedidos. Yo creería que ya está empezada el pedido. Porque así me comentó el señor intendente. Para gestionar, digamos, en otro lugar, porque acá se necesitaría como una obra un poco más importante, ¿no? Implicaría otro tipo de trabajo. ¿Ya? Sí, así está. Acá hay tierra que está, esta tierra está preparada para cultivar. ¿Qué piensan plantar acá? Para cultivar, por ejemplo, mandarina acá, vos ves acá mandarina, ajá, y vamos a plantar más un poquito más arriba. Así. Ajá. Y en el medio vamos a plantar ramas, ¿viste? De mandioca. Ajá. Y también para la cocina. Ajá. Vamos a utilizar. Está bien. Sí. Ajá. Mencionás el tema de árboles frutales. Esto también es otro proyecto sobre el que ustedes están trabajando, en plantines de árboles frutales, sí, de árboles nativos. Sí, otro proyecto, sí. Y la idea de esto es... acá para abastecimiento de la comunidad y pensar un poco más adelante también en la posibilidad, digamos, de producir plantines para vender, plantines frutales o de otro tipo. Exactamente, ese también está proyectado, ¿viste? Para eso tenemos ahí el vivero. ¿Tienen un vivero? Ahí tenemos el vivero. Vamos, te digo, vamos caminando hacia el sector de la huerta para ver por lo menos algo de lo que tienen acá y después vemos el vivero, ¿sí? Y acá tienen entonces... De todo un poco, ¿no? De todo un poco tenemos acá. Y entonces así trabajamos con los chicos, digamos. Ajá. Sí,
y para tener esa. Claro. Y nos ayudamos entre todos, ¿viste? Ajá. No solo una persona o dos personas, sino que ayudamos entre todos, ¿viste? Para tener esa. Claro, es comunitario. No es comunitario, exactamente. Sí. Esta lechuga está para el consumo, ¿no es cierto? Está para consumo y consumimos también. Bueno, sí. Y está bueno, digo, que te tienen la huerta acá con... bueno, de todo un poco lechuga, ya hay repollo, algo de acelga. Algo de acelga, cebolla. ¿Remolacha? Veo ya. Remolacha también. ¿Cebolla? Sí, también. ¿O no es cebolla? Es cebolla. Y dentro de lo que pueden, digamos, es producir para la cocina, acá, para el autosustento. Cocina, para, uh-huh. Exactamente, ese, para la cocina. Es importante esto que mencionas. Es importante, una vez más, yo quiero agradecer al señor Limberger, uh-huh. Porque ese, él también. Y su proyecto para tener ese... Claro, sí. Porque está cercado. Está todo cercado, sí. Bien, con tejido. Con todo tejido. Está bien. Sí. Ahí tienen para cerrar el portón, cosa de que no entren las gallinas, uh-huh. Que veo por ahí, que también para tienen. Para que no entren, ¿viste? Sí. Y ahí no hagas tragos en la huerta. No. Bien. No, anteriormente no plantamos tipo de verdura, ¿viste? Pero uh-huh. Otra planta sí, por ejemplo, poroto. Por ejemplo, ramos, se mandioca, uh-huh. Maíz, ese sí todo el año tenemos. Uh-huh. Solamente que no tenemos esa. Claro. Uh-huh. Que viene re bien porque es algo más que incorporan sí, para, la ese, para la alimentación, para la uh-huh. Cocina. Re bien. Uh-huh. Viene bien para nosotros bien. Y para los chicos. Tenemos más huerta, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, un poquito más allá, uh-huh. Otro lado tenemos huerta uh-huh. Grande como ese también. Hace poquito. Bien. Hicimos todo, o sea que hicieron toda la huerta y ya empezó también plantar verdura. Tenemos tres partes. Primero tenemos esa cavite. Uh-huh. Después hace poquito viene el chico y hacemos otra huerta allá, pero allá uh-huh. Abajo tenemos. ¿También dentro de la misma comunidad? Sí, adentro de la comunidad. Uh-huh. Tenemos tres partes. Ah. Sí, con ese tres partes. Y allá más adentro. Tenemos otra huerta también. Ese para la escuela. Ah, ese que está allá. Ajá. Ese sí para que consuma todo lo que. Toda la familia, digamos. Ah. Y ese es para los chicos, ¿no? Para la escuela, para la cocina. Está bien. ¿Esto comienzan a trabajar recién en este sí, espacio? Recién vamos a trabajar porque hace poquito ese levantó todo, digamos. Ajá. Hace poquito nomás. Acá. Vamos a empezar a trabajar. Bueno, ahora esperamos al. Ajá. Porque acá se van a. Porque hace poquito levantó todo ese techo y ajá. Todo ese que está ahí. Ah, todavía bien. No empezamos. Ah. Pero vamos a empezar a trabajar. Y esta es una base, estas son las bases preparadas especialmente para trabajar con el vivero, ¿no? Sí, exactamente. Está re lindo esto, bien armado. Y acá vamos a tener de todo, vamos a tener, o sea que así remedio, de yuyo digamos. Uh-huh. Todo ese vamos a tener todo acá. Uh-huh. Fruta del monte, digamos, también. Ese vamos a tener todo, guavirá, todo eso, pitanga. Esto, por ejemplo, como decía, bueno, tenemos un vivero para cultivar, digamos, el cultivo de especies arbóreas así, nativas, los frutales. Apunta a una idea por ahí un poco más general de tratar de repoblar parte de este lugar, digamos, con nuevos árboles. Vuelvo a preguntar si esto también va a ser como una venta que pueden hacer ustedes. Exactamente. Sí, la idea es esa misma. Uh-huh. Porque acá vamos a tener todos los plantines del monte, digamos, uh-huh. Y así revendemos también, para vender también. Uh-huh. 4, 5, 6 gallineros acá. Ah. El otro lado también tenemos, por ejemplo, aquí al lado tenemos otro gallinerito ahí. Uh-huh. Y ese es otro gallinero. Ah, sí. Bien, bien, bien. Uh-huh. Acá espacio tienen para alimentarse. Para alimentar, sí. Uh-huh. Esa parte todo abajo es espacio para alimentar los gallinos, todo eso. Claro. Sí. ¿Huevo? ¿Hay producción? Hay producción uh-huh. De huevo también. Okay. Sí, así es. Porque estas son las gallinas comunes, ¿no? Esta es gallina común, ponedora, sí. Ajá. Y también nos ayudó Celso sobre ponedora también. Ajá. Él entregó ponedora también para nosotros. Está bien. Sí.
Mientras que acá terminamos de recorrer algunos de los sectores que ustedes vienen, como decías, trabajando, contándonos un poquito. Sí. A partir de este contacto que tienen con Celso, a través de él con la fundación. Siempre se dice que en cualquier institución, en cualquier organización, en una comunidad, por ejemplo, como esta o como otra comunidad, es importante la presencia del líder, porque es el que tiene, digamos, la visión de lo que quiere para su comunidad. Esto, este reconocimiento del líder, digamos, lo tenés por parte de tu comunidad, que supongo que acompaña, qué es lo que piensan, cuál es la aceptación que tienen de todas estas cosas que, bueno, se pudieron construir o trabajar acá. Sí. Por ejemplo, en la comunidad siempre tenemos un líder. Uh-huh. Y del líder nosotros empezamos a trabajar como se trabaja, ¿viste? Uh-huh. Líder o sí. Primero empezamos con líder para trabajar. Y hacemos reunión, se pregunta cómo se hace, cómo se trabaja. Uh-huh. Y así empezamos con el líder. ¿Sí? No hay resistencia. No hay resistencia. Uh-huh. No. ¿Qué idea tenés vos cuando pensás a tu comunidad? ¿En qué pensás cuando decís, me gustaría tal cosa? ¿Cuál es la idea que tenés vos? Y que de alguna manera también termine, porque supongo que también está esa otra parte de conservar cuestiones culturales suyas, propias, que las tienen que seguir conservando, digamos, transmitiéndolas. Exactamente. ¿Qué pensás? ¿Cómo? Sí, la idea mi idea, uh-huh, como cacique, ¿viste? Porque hoy en día no se puede, porque nuestro derecho no se puede, digamos, siempre tenemos que conservar esa. La idea es sobre trabajo también. Tengo idea de trabajo. De trabajar con la comunidad para tener. Uh-huh. Tener la chacrita, plantamos de todas cosas para vivir, ¿viste? Uh-huh. Esa es mi idea también. ¿Es importante para usted, para la comunidad, el tema de tener una escuela? Muy importante, uh-huh, porque uno tiene que, los chicos por lo menos, tienen que estudiar, sí, porque sin el estudio no se puede también. Por eso los chicos tienen que estudiar. Pero los más antes que nosotros, nuestro abuelo y abuela, no estudiaba, ¿viste? Uh-huh. Y entonces no es lindo así. Y entonces yo pienso también que los chicos tienen que estudiar. Uh-huh. Así yo hablo con la familia, ¿viste? Sí. Bueno, contado desde la vivencia, la experiencia que lo tienen ellos ahí en la comunidad, Guillermo Benítez, que es el cacique de la comunidad Uporá, que era con quien estábamos hablando y con quien escuchábamos, mencionaba que vale la pena decir, bueno, esto es la experiencia contada de todo esto que hablábamos inicialmente con Celso, de cómo ellos se ponen en contacto con Celso y a través de el profesorado con otras instituciones, bueno, que llegan a hacer este trabajo de desarrollo territorial en esta como en otras comunidades. Entonces es escuchar, digamos, cómo esto impactó, de qué manera y de qué forma se trabajó en esa comunidad. Pero cabe aclarar también en otro tramo de esta entrevista que decíamos con Celso, ellos mencionan que también es fundamental la importancia de la escuela y ese espacio ahí como escuela, porque es un aula satélite, ¿no? ¿Ya está funcionando previamente a que ustedes lleguen con este trabajo? Sí, cuando nosotros llegamos en el año 2018 ya existía esa infraestructura. Ah. Y también en ese momento estaban construyendo los sanitarios. Nosotros en ese proyecto particular no hemos intervenido. Uh-huh. Sí, en todo lo otro que comentaba Guillermo, hemos podido construir 5 viviendas, 3 huertas comunitarias, hemos podido implantar un monte frutal altamente diversificado con distintos tipos de citrus, hemos podido acondicionar algunas parcelas, básicamente con cultivos anuales, uh-huh, que van a reforzar la alimentación de la comunidad, y la proyección, el salón de usos múltiples, claro, que en realidad ese espacio es un espacio, nosotros habíamos construido un salón, pero la tormenta el 30 de junio nos había desmantelado todo. Uh-huh. Y logramos reconstruirlo gracias al aporte de una fundación que se puso en contacto con nosotros, la Fundación Carlos Díaz Vélez, y en el lapso de 2 semanas logramos reconstruir esa obra. Bien. Mencionás la escuela como un espacio que ya estaba previamente, lo que no impidió acoplar,
si el término, o articular, si el término vale, digamos, el trabajo que ustedes llevaban también con las propuestas que fueron trazando de acuerdo a las necesidades que ellos planteaban, por ejemplo, de que la huerta sea el espacio, uno de los espacios donde se concentre esto que decís, bueno, acercarle técnicas, estrategias, formas de cultivos, a lo mejor no saliendo de lo tradicional, lo habitual que nosotros pensamos, conocemos que ellos consumen, pero siempre la escuela, digamos, como agente reproductor de conocimiento, digamos, como una construcción que se va haciendo también sobre esta idea, ¿no? Sin lugar a dudas, en base a la experiencia que tenemos nosotros, la primer demanda fuerte que existe en toda comunidad es poder contar con una escuela. Uh-huh. Porque ellos están convencidos que ese va a ser el trampolín que indudablemente va a llevar a esos chicos y a los integrantes de esa familia a una mejor condición de vida. En una primera etapa, terminar la primaria, luego hacer la secundaria, y hoy tenemos experiencias de chicos que están cursando carreras de nivel superior y también universitarias. Entonces, para nosotros, la escuela es un ámbito central en este proceso de trabajo, a la cual nosotros tenemos que acompañar, y llegamos, claro, contribuyendo de manera complementaria con otras ofertas formativas no formales, uh-huh, capacitación en cocina, en apicultura, en horticultura. Ahora vamos a poner en marcha este vivero de plantas aromáticas, medicinales, nativas. Vamos a desarrollar talleres que tienen que ver con la producción de abonos orgánicos y biofertilizantes, como para mejorar las condiciones productivas de ese entorno, pero también para ir generando cierto espíritu de emprendedurismo en la comunidad, claro, y que de esa manera ellos puedan mejorar su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, ¿no? Bien. Esta parte, esta entrevista que veíamos, tiene una segunda parte, una continuidad, porque hablábamos con el cacique Guillermo de la comunidad, que están prácticamente separada, creo que 800 metros de otra comunidad en la cual ellos mismos trabajan en conjunto y se proyecta este trabajo comunitario de huertas y estas producciones a las cuales hacía mención Celso. Y es la próxima nota que vamos a compartir y vamos a escucharlo al cacique Julián Ocampo de la comunidad Ijob. Julián, cacique. Cacique, la comunidad de Jogu. Queda a muy pocos metros de una comunidad vecina acá. Sí, como 800 metros de acá. Uh-huh. Sí. Que es la comunidad Guiporana. Sí, de Guiporana. Sí. Esta es una comunidad acá, donde estamos ahora, pequeña. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuántas familias hay actualmente? Y yo tengo acá 16 familias. ¿16 familias? Sí. Que viven acá en este... Sí, de acá. Ah, sí. Son casas que están dispersas, digamos, tienen distancias entre una y otra, ¿no? Sí. Están bastante distantes, lejos. Sí, lejos mismo. Está bien. Sí. ¿Muchos chicos? Sí. Y ahora yo sé que los chicos yo tengo ahora, los que va a escuela, 25. Solo chiquititos los chicos. Bien, que son chicos que van a la escuela satélite de la comunidad vecina. Sí, sí, sí. Ah, así es. Bien, bien. Bueno, bien. Tienen mucho en común, comparten muchas cosas con la comunidad de que tiene como cacique a Guillermo. ¿Trabajan juntos acá? Sí, así trabajan todos juntos. Si él lo tenía, yo tenía que alcanzar, tenía que tener también. Ah, bien. Sí.
¿Esto significa que ustedes trabajaron acá también con una huerta? ¿Tienen un espacio de huerta? ¿Tienen algo de vivero? ¿Cómo sí, está organizado? Sí, también todo organizado. Sí. ¿Gallinero también? Sí, gallinero también. Esta es una comunidad que trabajó a la par con la gente del profesorado, te preguntaba con Celso, con otras personas que colaboran acá, ¿no? Sí, con Celso también, sí. Eso me hicieron todo. ¿Y cómo se sienten ustedes? Digamos, no tienen problemas, inconvenientes, algo que les gusta, el hecho de, bueno, de poder compartir estos lugares y de que haya gente que venga, digamos, a ofrecerle la posibilidad de por ahí aportar algo, de conocimiento, sí. Para distintas sí. cosas. Eso yo no tengo problemas, sí. A mí no tenemos problemas. Ni el otro cacique también igual, trabajamos todos juntos. Si alcanza ellos, yo tengo que alcanzar también. Sí. De este problema yo no tengo problema ni él. Sí. Y todos trabajamos juntos. Sí. Acá la mayoría de las familias, bueno, acá a pocos metros vemos sí. A una de las, sí. de las mujeres que están trabajando ahí limpiando el lugar, ¿no? La sí, tierra. Sí, sí. ¿Se está preparando para algo especial? Sí, para plantar árboles. ¿Árboles? No, la planta de árbol mandioca o batata, sí. Ah, bien, bien, bien. Sí, está bien. Sí. ¿Ustedes también tienen la huerta así como sus vecinos acá de la otra comunidad? ¿Plantan, digamos, lechuga, repollo, ese tipo de cosas? Sí, tengo también. Ajá. Sí, tengo bien. También. Bueno. Hijo, ¿eh? La comunidad, hay 800 metros nomás que separa de la comunidad del cacique Guillermo Benítez. Bueno, lo escuchábamos a Juliano Campo. Y los tiempos nos apremian y queremos compartir. En realidad hay mucho material dentro de lo posible. Haremos lo posible para poder llegar a compartir todo esto. Es por eso que ahora vamos a escuchar la experiencia de una docente que también tiene un rol fundamental dentro de la comunidad desde su experiencia, digamos, en el ámbito educativo, pero también personal. Así que la próxima entrevista es con Laura Carajallo. ¿La vemos? Cumplís un rol importante en este espacio. Contanos un poquito acerca de tu trabajo acá y hace cuánto tiempo estás en este lugar. Esta escuela comenzó a funcionar en junio de 2015 y son 4 años de trabajo hasta ahora. Y empezamos de la nada, bajo las plantas de mandarina, empezamos a dar clases y todos los cambios que hubieron a partir del trabajo con los caciques, con un muy buen trabajo con el cacique, con las fundaciones que nos ayudaron, como esta fundación de Carlos Díaz Vélez, con ellos, con el apoyo de ellos, fuimos creciendo. Todo este espacio que se ha podido organizar por iniciativa, que hay que destacar primero, que ha tenido el cacique, el líder de esta comunidad, de contactar a gente, bueno, lo mencionábamos a Celso Limberger como una de las personas que hace de nexo entre la fundación, entre el profesorado u otras instituciones, y traer para, digamos, desarrollar distintos tipos de proyectos acá, que empieza por la mejora de la vivienda, por el espacio aquí del tinglado, por la escuela, que es una escuela satélite, y otros emprendimientos dentro de la comunidad, ¿no? Y realmente en esta comunidad se trabaja muchísimo. La gente apoya muchísimo y todo lo que dice el cacique se hace. Es una escuela de jornada completa, o sea que trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entonces hay desayuno, almuerzo y merienda. Y sí, se destacan las señoras de la comunidad que son las que trabajan y realizan la comida. Y ad honorem, no cobran por ese trabajo. Y todos los días cumplen bien con el almuerzo, con el desayuno y la merienda. ¿Cuál es el sistema que utilizan aquí para las clases, Laura? Durante la cuarentena se nos complica bastante porque no tenemos conectividad. Si bien tenemos todo... lo del equipo ya tenemos armado con Marandú, pero falta la conectividad. Entonces vengo una vez por semana, traigo las tareas que hacen los maestros preparan todo, eso se manda online, se baja, se fotocopia todo y se trae y se reparte a los chicos por grado. Cada maestro tiene su grado y acá en el aula satélite el maestro trabaja con 7 grados, desde nivel inicial hasta séptimo grado.
Y eso todo hay que preparar durante la semana. Bueno, y lo mismo en la escuela. Entonces, cada maestro tiene 2 o 3 grados. Están los de nivel inicial también que preparan las tareas. Eso todo se trae. Y también se reproducen los videos que traen, que mandan los maestros para apoyar algo el estudio. Se complica un poco con los temas nuevos, pero la vamos llevando bastante bien dentro de todo. Bien, acá tenés el acompañamiento, digamos, el apoyo de un auxiliar docente, sí. ¿No es cierto?, que también acompaña este proceso de enseñanza. El auxiliar docente se queda con los alumnos durante la semana, como vive en la comunidad, él apoya a los chicos durante la semana, entonces todos los días tienen clase, durante la mañana y durante la tarde, interrumpido solamente al mediodía por el comedor. Pero realmente es destacable el trabajo que hacen los ADIS en las comunidades. Ellos apoyan mucho. En la parte de la escuela núcleo, donde hay otras comunidades, hay muchos padres que no saben leer ni escribir. Pero lo interesante es que ellos apoyan el trabajo que se hace en la escuela y los mandan todos los días a la escuela. Acá no hay inasistencia. Realmente apoyan muchísimo. Aunque ellos no sepan leer, ellos procuran de que sus hijos sí se vayan formando en la escuela y que también tenemos algunos que ya empezaron la secundaria. Bien. Nosotros acá conocimos hoy 2 comunidades que son contiguas, digamos que son vecinas, pero hay otras comunidades más que están asentadas acá dentro del Parque Provincial, ¿no? Hay 4 comunidades más que quedan más o menos a 5 kilómetros. ¿Qué es lo que notás o qué es lo que te aporta como experiencia vos estar trabajando ahora en escuelas de comunidades? Yo me desempeño en la docencia hace 21 años y hace 20 años que estoy trabajando con comunidades indígenas. Y desde que estoy acá en el parque, sin desmerecer todo lo otro, me cambió la vida realmente, porque es como entrar acá al parque y uno se carga de energía. Es algo hermoso, realmente a mí me gusta trabajar. Esta es mi vocación de verdad. Lo que se valora mucho acá, lo que yo valoro mucho, el respeto que le tienen a los ancianos. Nosotros llegamos a la mañana y se hace primero la huyebete, el saludo espiritual. Y al salir también es una despedida. O sea, hay ciertos protocolos que se cumplen acá, que son rituales, digamos, de alguna manera, pero son muy lindos y sería muy lindo trasladarlo también a otra, a nuestra comunidad, la comunidad blanca, digamos. Hay muchas cosas para aprender en estas entrevistas, por eso es que nos extendemos y tratamos de compartir este tipo de material, ¿no? Bueno, mencionaba, no lo quiero dejar... Hicimos un alto así como una última parte, digamos, de estas entrevistas para preguntar un poco acerca de una vivienda, una cuestión que tiene que ver con la cultura también en Bogá Guaraní, en su sistema de construcción de viviendas, que todavía las he conservado, que no las he visto en otras comunidades. Por eso justamente quería compartir esta entrevista, que no llegué a escuchar lo que me dijeron por ahí, por eso me quedé colgada, disculpen, que es con Néstor Cabrera, que es el maestro auxiliar en la comunidad. Y bueno, nos cuenta algo muy interesante. Fíjense la próxima nota. Yo me llamo Néstor Gustavo Cabrera, yo vivo en Ibupona. Ah, bien. Sí. ¿Sos maestro auxiliar en el aula satélite ahí de Ibupona, no? Sí, sí. Bien. Acá te cambiamos de comunidad y te vamos a hacer explicar un poquito, porque nos encontramos con una estructura de vivienda diferente a la que tiene la otra comunidad. ¿Esto es tradicional, es característico, digamos, de la forma de vivienda de ustedes? Sí, es tradicional. Bien, contame cómo está preparado esto o cómo está compuesto, con qué se hace. Primero tiene que armar, cortar para poner un tacuara así. Uh-huh. y después
pegar el barro, y ahí queda así. Ah, se va armando la estructura con tacuara y se rellena con barro. Sí, sí. ¿Qué barro, qué tierra es? Tierra, ¿no es la tierra común acá? Sí, de acá nomás. Sí. Ajá. No es barro ñaú ni nada. No. Ah, bien. ¿Sirve igual, digamos, sí, se queda? Sí, queda también, sirve. ¿Hay un preparo especial que hacen, algo que haya que agregar, por ejemplo, como para que esto, no se caiga, quede así, o es agua nomás? Ah, agua nomás, sí. ¿Sí? Agua nomás. Mezclamos con agua bien y después pegamos con la mano, agarramos con la mano y pegamos así de lejos. Hombre, sí. Bien. ¿Y la parte del techo, cómo está hecha? Creo que un buen pepino. Ajá, para, ¿es pasto? Pasto. Es especial, ¿no? Es el que está en cualquier lado, ¿no? O sea, especial, sí. Ah, no está en cualquier lado. ¿Tiene algo, algo abajo que impide, por ejemplo, que pase el agua? ¿O esto así está entramado de tal forma que no entra agua? Está medio protegido, sí. ¿Sí? Sí. No gotea ni nada. Viste que cuando cae el agua, corre así por arriba, ¿no? Bien. Esta es una vivienda, acá es una vivienda, ¿no es cierto? Una vivienda tradicional. Bien. ¿No es fría, por ejemplo, cuando les tocas días así de invierno? Sí. No es frío, no. ¿Y en el verano es fresca? Sí, también, sí. O sea que es ideal, digamos, para habitarla. ¿Cuánto tiempo puede durar una vivienda así como es? Va a durar 7 años, 8 años dura. Después hay que renovarla. Sí, después tienen que renovar de vuelta. Acá vive una familia entonces, ¿no es cierto? Sí, una familia. Bueno, un abuelo. ¿Y en esta comunidad todas las casas están hechas de esta forma? ¿O hay otras que están hechas de madera? Sí, hay alguien que tiene de madera también. Bueno, pero acá se conserva bastante, sí, digamos, sí, la tradición de esta. Sí, sí, acá. ¿Y el abuelo, digamos, acá? Sí. Bien. El abuelo, él solo hizo todo eso. Bien, le vamos a hacer hablar al abuelo, le vamos a pedir que venga más cerca, ¿sí? ¿Quién hizo la casa? Es suya, ¿no? Yo. ¿Sí? Yo hago. ¿Usted hizo? Sí. ¿Mucho trabajo lleva? Sí, mucho trabajo. ¿Sí? ¿Siempre vivió, la vivienda siempre fue así, digamos, hecho con este material, o antes tenía otro tipo de casa, de vivienda? Sí, antes otro tipo de material. Como ponceras, así como. Así que pechaya y mañana de ya poga. Sí, antes yo hago así. Yo me gusta así, ¿no? Bien, así. Bien. Sí. Bien. No es fría, no se pasa frío, no se siente frío. Pasa fría. ¿Y cuando llueve, por ejemplo, no entra? Cuando llueve. Cuando llueve no se siente, como que llueve así no se siente nada. No. Cuando llueve. ¿No se moja? No se moja. Bien. Bueno, gracias. Queríamos hablar acá porque investigamos su casa, nos contaron, pero no hablamos con usted. Hicimos al revés, no le pedimos permiso. Sí. Bueno, gracias. Gracias igualmente. Bueno. Pero queríamos ponerle un plus por esa otra parte que a mí me encanta. No puedo pasar sin rescatar estas cuestiones que hacen siempre a la parte cultural de costumbres y la forma de vivienda y de la manera que ellos se organizan. También dice mucho de ellos. Así que, bueno, yo agradezco a que nos hayan permitido, en este caso por intermedio de Celso, llegar ahí a la comunidad, a la docente Laura, que nos espera un almuerzo todavía. En las comunidades tenemos previsto, así que lo vamos a cumplir en cualquier momento, cualquier fin de semana. Y obviamente a los integrantes ahí, a los caciques, a los integrantes de la comunidad que nos han permitido también poder llegar al lugar y conocer y que nos cuenten algo de su vida, de sus realidades. Así que, Celso, nuevamente el agradecimiento. Yo sé que vamos a 1000 por hora. Te agradezco también por haberte acercado aquí. Y bueno, disculpa por el tiempo, se nos va, Celso. Yo sé que hay muchas cosas para contar, pero vamos a estar después, más adelante, indagando sobre otros proyectos sobre los que ustedes trabajan, ¿sí? Con mucho gusto, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente déjame decir que todos estos proyectos nosotros los promovemos desde el Profesorado en Ciencias Agrarias
y los canalizamos jurídica y administrativamente a través de la Fundación Padre uh-huh. José Marx. Y en ese marco tenemos una red muy extensa de trabajo, como ya te señalaba antes. Bien, sé que hay algunas fundaciones que por ahí o organizaciones que han quedado fuera, que no las han mencionado, si querés, el espacio, porque yo sé que... Sí, básicamente trabajamos con la Fundación Astrid, uh-huh. Toni Schmidt Stiftung, Bildungs- und Förderungswerk, que es una asociación alemana que coopera con la obra del Padre José, la Embajada de Australia, la Fundación Carlos Díaz Vélez, uh-huh. Red de Comunidades Rurales, o sea, son muchas organizaciones, los municipios con los cuales nos vinculamos, así que agradecerles a todos ellos, porque sin ese aporte tampoco sería posible materializar todo este apoyo. Muchas gracias. Estamos organizando una próxima visita a otro lugar, próximamente, Celso. Gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros estamos finalizando esta emisión de Razones para Estar, programa número 4. La semana que viene tenemos un programa más que especial. Hacemos un espacio dedicado al Día de la Madre con una presentación acá en vivo de un grupo musical que ya lo vamos a estar presentando, promocionando por la red social del programa Razones para Estar, porque va a estar habilitado solamente 3 días para que puedan participar de algunos sorteos que vamos a estar haciendo el martes 13 de octubre, que es el martes de la semana que viene. Así que eso ya lo voy a estar contando a partir de mañana. Quedan ya más que invitados, porque seguramente les va a interesar la propuesta. Nosotros, si Dios quiere, la semana que viene, entonces nos reencontramos 21 horas a partir aquí a través de la pantalla de Canal 3. Agradecemos a la gente que nos acompaña siempre, Singer Novedades, que me viste, a Gladys al Unisex, que me peina, a Erika Novedades, que nos acompaña con la escenografía, a la artista plástica Silvia Hoyer, Mario en cámara aquí, en exteriores también y edición, Marcelo, Klaus, y que están también realizando sus trabajos habituales, y a nuestro director aquí del canal, que también nos acompaña todos los martes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente resto de semana y nos reencontramos en una semanita, si Dios quiere. Chau, chau.